And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. ¿Cuánto tiempo sin hacer directo, no? En fin, voy a ver qué tal se me da esto de los rallies, voy a ver qué tal se me da esto del Richard Barnes. Y en fin, hace mucho que no hago directo por aquí. Yo acostumbrado a hacerlo en la DPC, sí, pero no aquí, en mi canal. Hace mucho que no hago un directo por aquí. Y bueno, llevo un tiempo que me he embarcado en este de Richard Barnes Rally. Empezó todo como una tontería por probar y la verdad que me gustó bastante. Y busqué, pues bueno, distintos campeonatos en los que me pudiese apuntar para, bueno, para ir aprendiendo, ¿no? Y todo eso. Y narices, pensando, digo, ¿por qué no voy a retransmitir esto? Quizás quede chulo y, bueno, yo qué sé, es pasar el rato y pasarlo guay. Y bueno, hoy vamos a correr el rally de los chicos de Tres Rally. Buenas, Mikel. RallyOnline.es, es la tercera carrera de, bueno, el tercer rally, mejor dicho,
de la temporada, que es un, como un campeonato de eventos históricos que están haciendo. Y vamos a correr el rally de nieve, de hecho. Si lo pongo por ahí, ahí veis, es el rally de nieve que vamos, va a ser con el grupo A, ¿vale? Yo voy ahí con el Subaru Impreza, con los colores de la DPC. Vais a ver, está chulo. Y bueno, que tampoco entiendo yo mucho del tema, lo justo y lo necesario como para poder embarcarme en esto. Y bueno, de hecho es que no tengo ni shifter ni freno de mano. El freno de mano es un botón que tengo aquí, que pincho con el dedo y listo. Y el shifter son las levas, es que no hay más. Entonces, pues bueno, se hará lo que se pueda, intentaremos hacerlo bien y sobre todo pasar un buen rato, ¿no? El objetivo principal para mí es acabar el rally, ¿no? Y luego ya lo que venga, pues se irá viendo, ¿no? Pero bueno, el objetivo, como digo, es ese, acabar el rally y listo. Y bueno, pues sin más, si os parece, nos vamos a ir... os voy explicando un poco, ¿vale? Imagino que vosotros entendéis todo esto mucho mejor que yo, ¿vale? Voy a quitar la música. Voy a quitar la música ya, hablamos ya así directamente. Imagino que vosotros, o los que controléis un poco del tema, pues a lo mejor sabéis esto, pero como digo, yo voy a correr el rally de nieve, ¿vale? Como veis, es bueno, es un mini campeonato que están haciendo los chicos de Rally Online, de DirtRally.es, que bueno, que es un mini campeonato de Richard Van Rally, básicamente, y... Es un minicampeonato de 4 pruebas que son momentos históricos, ¿vale? Ya han pasado por 2 carreras, 2 rallies, ¿vale? Que son... Perdonad si digo carreras, ¿vale? Pero estoy muy acostumbrado a iRacing y estas cosas y... En fin. Entonces, el primer rally fue en un rally 100% tierra. Luego el segundo fue mixto, ¿vale? Pasaron de tierra y asfalto y viceversa. Y como veis, las categorías van cambiando. No hay categoría múltiple, sino que... Hay una categoría específica, ¿vale? Y luego, en la que voy a correr yo, que es a partir de esta, es el rally de nieve, ¿vale? Que es con el grupo A, y como he dicho, voy a correr con el Subaru. Aquí, en la página, además, tienen la... Bueno, la clasificación, ¿vale? General, que de hecho, si le doy a abrir... ¿Se ve la clasificación? No, vale, tengo que venirme aquí abajo, en la página en la que estaba. ¿Veis? Aquí vienen los distintos rallies, ¿no? Nosotros vamos a correr este, el del 15 al 20 de diciembre. Y bueno, veremos, ¿no? Es curioso porque va a ser en nieve que... En fin, es curioso embarcarse en algo así directamente en nieve, ¿no? Lo suyo sería pues empezar por algo de asfalto o algo así, pero en fin, yo sé así. Y bueno, pues aquí viene todo muy bien explicado. La verdad que charlé un rato con ellos para que me orientaran un poco y muy amables ellos. Además tienen un Discord y... En fin, tengo buenas referencias de ellos de momento porque me han tratado muy bien. Y además, bueno, todo esto gracias a Patrick, el compi de equipo de TEN, que me ha pasado todo el Richard Vance y me ha explicado cómo instalar todo y demás. Así que muchas gracias a Patrick, que seguro que si no lo ve esto, lo verá, porque se le ha avisado y sin más, pues lo verá. Se ve como mucho brillo en mi cara, pero bueno, esperemos que luego mientras esté. Entonces, la clasificación tiene que estar por aquí en algún sitio. Aquí está, clasificación general. Si yo le doy, pues sale aquí la clasificación general de cómo están. A mí esto no me importa realmente. O sea, la clasificación general, si se abre en algún momento, si os soy sincero, es que es lo que menos me importa ahora mismo, ¿no? Cómo está el campeonato y qué posibilidades tengo ni nada. Simplemente quiero intentar acabar de la mejor manera, hacerlo lo mejor posible y punto. Aquí, como veis, ya están pues, todos los rallies, como digo. Y nosotros vamos a disputar este de nieve y luego intentaremos también el de asfalto, que tenemos que tener las fechas por ahí, más arriba. Este es... La última semana, bueno, exacto, la semana que viene. Ah, pues mira, pensaba yo que era dentro de dos, pues mira, pues perfecto, intentaremos disputarlo y bueno, pues eso, con muchas ganas. Vale, ¿qué tramos vamos a tener? Estos son los tramos que tenemos, ¿vale? Ahora damos una vuelta por todos ellos, pero no son tramos repetidos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el que correremos mañana... Uy, demasiado tiempo libre, hablaré con Fran y Carlos. Hombre, por favor, déjame un ratito, Miguel, para una vez, ¿qué pasa? Dice Mario. Muy buenas, chicos. Pues eso, lo bueno de... A ver, lo bueno, lo distinto de este rally con el que vamos a correr mañana, no sé si lo tengo por aquí, os lo puedo enseñar rápidamente. El Winter Champ de Ironbine. Y lo tenemos por aquí. El rally de mañana, como veis, tiene... 3 stages, creo que se dice así, cada stage, el primero y el segundo, tiene 3 tramos, pero como veis, el tramo es son los mismos tramos, ¿vale? Cambian las condiciones, pero los tramos son los mismos, ¿vale? Es decir, que realmente son 8 tramos en total, pero solo tocas 5 distintos, porque al final hay 3 que se repiten, ¿no? Aquí no, en este de hoy no se repite ninguno, cada uno es...
es distinto. Y veremos, ¿no? Además, todo es nieve y tal. Y hay trampas en muchos de ellos. Y bueno, ahora, como he dicho, vamos. Lo he dicho en Twitter. Que primero vamos a hacer una pasada por todos los tramos. Y luego ya vamos directamente con el rally. Hay ya tiempos. Si no me equivoco, ya hay gente que ha marcado tiempos. De hecho, aquí están las. Esta es la clasificación general. 26 minutos en total tiene José Miguel del Río. Y bueno, pues a ver qué tal se nos da. Con muchas ganas de ver qué sacamos. Y ya he dicho, ¿no? El objetivo, vuelvo a decirlo, es. Uy. Eso. El objetivo, como digo, es acabar el rally y ver qué tal se nos da. ¿Te acuerdas de cómo funciona de conducir? Hombre, por supuesto. Eso nunca se olvida. Como montar en bici. Es que, aunque tú no lo creas, Dani, yo trasteo. No corro, ni racing, ni esas cosas. No estoy ahí siempre dándole al callo. Pero yo, hostia, 11 personas viéndome, narices, me estoy poniendo nervioso. Yo no pensaba que esto iba a tener tanta repercusión. En fin, que eso, que yo en mi tiempo libre me pongo ahí a dar vueltas al tramo. Y de hecho, aunque no lo creáis, he hecho varias pasadas por el tramo. Pero bueno, en fin, voy a arrancar ya el Richard Bar Rally, ¿vale? Que lo tengo aquí. Bueno, lo pongo. Bueno, no estáis viendo nada. Pero si lo pongo así, estaréis viendo esto. Que bueno, directamente lo arrancas desde aquí y para Buenas, César, muchas gracias por ese follow. César Lois, ese sonido. Pilotazo, Superliga de Turismo, segundo clasificado. Espero que el sonido no esté muy alto. Y bueno, sin más, pongo esto así para que se vea todo perfectamente. Y bueno, pues si yo hago así. Vale, ese corte. Perfecto, lo veis bien, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar los tramos. Pero bueno, Richard Barrali, sí, pero soy un pack. Bueno, soy un paquete en todo, pero aquí tal. ¿Cómo explicar a las chicas? Es de formación profesional. Sí. Que soy un paquete en todo, César. O sea, no pienses que yo aquí. No, no. Soy paquete. Y más aquí porque esto no. Yo, o sea, rallies he corrido de vez en cuando. De esto que te pones a correr en algún juego que te descargas. Pero es la primera vez que lo voy a hacer en una competición y competir contra gente. Es la primera vez que lo voy a hacer y estoy nervioso. Bastante. Os lo digo en serio. Estoy muy, muy nervioso porque quiero acabar, ¿vale? Pero retransmitiéndoles es el mejor. Bueno, pues muchas gracias por ese cumplido. Pero en pista ya os digo yo que no. Va a distar mucho esto. En fin, tramos. Vamos a empezar con el primero que es en Entorbis Shakedown. Complicado este tramo. Tiene alguna trampa muy curiosa, pero bueno, sin más, vamos a ellos, nos quedamos con el nombre, Torbjörn Shakedown, y sin más, pues cargamos, plugin, tournament, Shakedown, que es lo que vamos a hacer, y nos vamos, creo que es de los últimos, de abajo del todo, si no me equivoco, tiene que estar por aquí abajo, tiene un montón de tramos, es una barbaridad, Richard Barrally, bueno, es del, aquí está. De los descubrimientos que más me han gustado. Iron Javi. No, no, Iron Javi no. Disfruta, Javi, disfruta. Sí, es mi ratito. Como digo, vengo a disfrutar y a pasármelo bien. Que normalmente no. Aunque no hago directos y tal, juego bastante, pero esto me apetecía hacer directo y tal. Primero porque se quede ahí, ¿vale? Porque esto luego lo resubiré a YouTube y demás. Y segundo porque digo, bueno, pues si a alguien le apetece verme hacer el canelo y esas cosas y pasamos un rato divertido y nos lo pasamos bien, pues ya está, ya sabéis que. Bueno, dentro de la competición que a mí me gusta tener, bueno, intentaremos hacerlo bien y ya está, sin más. Nada, vamos a cargar ya lo que es el tramo. Quiero ver las condiciones, que como veis, bueno, el tiempo es bueno. Las gomas tienen que ser las de Snow y el daño tiene que estar en realista. Y luego todo en dry, seco, ta, ta, ta. Bueno, sí, seco, nevado. Y luego, como veis, aquí puedes elegir. En este caso podemos elegirlo siempre, ¿vale? Pero podemos elegir el juego. Aquí no cambia mucho. ¿Qué crees que opinará Fran de lo que va a pasar en breve? Buah, nada, nada. Sin más. Además, le va a gustar mucho porque llevo la skin de bueno, la skin. Me he inventado una skin de la DPC. En fin. No, no opinarán nada. Si es que al final saben que por algún lado tengo que desfogar. Como digo, en el rally, antes de cada. Digamos, veis que en los dos primeros tramos, luego tenemos como un descanso, ¿no? Un área de servicio donde podemos reparar el coche. Solo podemos elegir el setup y las ruedas en el primer tramo. Es decir, en este caso todo es nieve, ¿no? Entonces elegimos nieve y pa'lante al tirar. Pero, por ejemplo, mañana. Las tres primeras etapas, la primera es seco, la segunda es mojado y la tercera, no, la segunda es húmedo y la tercera es mojado. Entonces tienes que elegir un compuesto neumático para las tres.
Claro, si eliges seco, luego el último tramo es el mojado y vas con ruedas secas, ¿no? Entonces, es complicado el tema, ¿no? Hay que gestionarlo. Y luego el tema setups, que solo puedes cambiarlo en el inicio de cada, digamos, es que no sé cómo se llama, creo que son states, ¿no? Antes de cada servicio de área, ¿vale? Que no sé cómo las nomenclaturas del rally, me cuesta las de la NASCAR en fin, y el road, pues como para saber esto, ¿no? Pero bueno, creo que me estáis entendiendo, ¿no? Pero no pasa nada, porque es que como no entiendo nada, no sé de setup y nada, pues nada, pues a ver qué tal se nos da y listo. Y dejo de enredar y vamos a ello. Entonces, momento del día, por defecto, superficie seca, está la superficie de tata, todo perfecto. Continuar. Y ahí, aunque pone Ford Fiesta World Rally Car 2019, es el Subaru, ¿vale? Es el Subaru GC8555 Grupo A. En fin, que es ese y ya está. Y desperfectos, vamos a poner reales. ¿Vale? Que es lo que hay que contar. Sin más, recojo la bandeja esta y vamos a darle caña. Bueno, tengo que darle al enter, si no, no arrancamos. Y ya sabéis, esto de momento es. Tenemos skin de PC de Subaru RX para iRacing. No, pero aquí es muy. Bueno, yo no sé hacer skins, pero aquí. Bueno, miradla, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! En algún lado se ve lo de la DPC. Venga, va. Vamos a ello. Es un rally complicado. Esta de tramo es complicado, ¿eh? Es complicadete, ¿eh? Tiene una primera zona muy rápida, pero luego se empieza a enrevesar todo después de una horquilla izquierdas que hay. Ojo, izquierda 3, 100. Izquierda 4, 100. No pidáis muchas peras al olmo, ¿eh? 300. Vamos, ¿eh? Izquierda 4, 100. Ojo, derecha 3, 100. Ese salto siempre me pasa lo mismo. Y estos son izquierda 3, pero se puede ir bastante rápido. Vamos, ¿eh? Ahora aquí es una recta larga y tenemos una horquilla al fondo. A izquierda es complicada. Y luego ya empieza lo difícil, a partir de aquí. Vamos, ¿eh? A partir de la horquilla empieza lo difícil. Ojo, ojo, frenando mucho izquierda. Bueno, vaya, cierra. Izquierda 4, 70. Me voy largo porque no se tira de freno a mano. Izquierda 5, derecha 4, 100. Vale, tenemos aquí un salto increíble. Derecha 5, por fuera, puente. Ojo, ojo, frenando mucho. Y empieza lo difícil. 50. Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K. Derecha 4. Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K. 50. Derecha 5. Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. 150. Esta es complicadísima, hay que frenar muy pronto porque te pillan el salto, el giro. Y como eso te comes al tío ese que está ahí sentado, ha elegido el mejor sitio para sentarse. Ojo, de la GoPro. Uy, me voy largo aquí. Vale. Problemas. Ojo, frenando mucho izquierda, bueno, vaya, cierra, 50. Derecha 4, salta. Ojo, izquierda 3. Cuidado con este salto, por dentro. Ojo, frenando mucho derecha 2K. Izquierda 4, 100. Derecha 5. Y aquí también, por dentro y con mucho cuidado, porque te abres y te vas a los árboles. Aquí ya me ha pasado alguna vez que me he ido ahí. Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K. Derecha 4. Y aquí a izquierda sí creo que meta. Eso es. Meta. 2.39. Sin más. Es una. Es jodido, ¿eh? Porque no permite errores. Bueno, esto que, en fin, siempre se me buguea ahí porque atropello a la gente. En fin, ya se quitará. Es complicado. Este primer tramo es complicado. Yo creo que es el más difícil de todos. ¿Vale? Luego hay uno, el sexto, creo que es. Que es rapidísimo y es difícil de lo rápido que es, no porque sean complicados, sino porque vas tan rápido que te la puedes pegar prácticamente en cualquier momento. Vale, bueno, pues primer rally hecho. Fíjate que mi récord es 2.38 y hemos hecho 2.39, así que no está mal. Y ahora vamos a por el segundo tramo, ¿vale? El segundo tramo es Autiobara, ¿vale? Este no sé cómo de largo es, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces aquí hay que ir a volver, shake down y hay que buscarle. Tiene que estar aquí. Esto es Autiobara, el 1, normal. Continuar, cambiamos todo y reales, ¿vale? Pues vamos a poner. Ya digo, vamos a hacer una pasada por todos los tramos y luego ya empezamos el rally.
Ya, pues vamos para allá. 3, 2, 1, vamos. Derecha 5, izquierda 5, derecha 5, larga. Aquí en este lo que hay que tener cuidado sobre todo es de no tocar los la nieve que está en los lados, porque te hace, es como que te atrapa y te hace trompear muy fácil. Izquierda 4, 50. Derecha 5, 50. Izquierda 4, derecha 5, se cierra. Izquierda 5, 50. Izquierda 5, derecha 5, 50. ¿Ves lo que os digo? Ahí es bueno. Cuando pegas de lado, bien. Pero cuando pegas en el interior, mal, porque haces de trompear. Izquierda 4, 50. Izquierda 5. Derecha 5, 50. Derecha 6, 50. Izquierda 5, larga, 50. Por derecha, por dentro, salta, 70. Derecha 6, por fuera. Ah, por derecha, por dentro, claro. Mira que lo ha dicho, por derecha, por dentro. Izquierda 5. Tal cual, César. Los bordes de nieve peor que los muros de la NASCAR. Te atrapan y es que no sales de ahí. Más que te atrapan, es que si lo tocas en el interior, te hace trompear. O sea, es que lo pierdes. Se queda enganchado ahí y pierdes la trasera. Izquierda 5, 200. Mira, 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 ¿ves cómo he tenido que contravolantear porque me lo comía? Derecha 5, 50. Izquierda 5, se cierra. Derecha 5, 30. Izquierda 5, 50. Izquierda 5, se cierra. Ojo, derecha 3, larga. ¡Mira! Lo salvo, lo salvo. Hacemos lo que podemos. El piloto poco. Comentarista también poco, pero bueno, se hace lo que se puede. Derecha 4, 30. Derecha 5, 50. Que nos metemos ahí, salimos. Por dentro, loma, 70. Derecha 5, izquierda 5, 50. Izquierda 5, derecha 5, 30. Izquierda 5, derecha 4, 70. Derecha 4, 30. Izquierda 5, 30. Derecha 5, 50. Voy mejorando incluso, mi mejor tiempo ahí. Derecha 5, izquierda 5, 50. No te enganches. Derecha 5, izquierda 5, 30. Derecha 5, 70. Izquierda 5, por dentro, loma, 30. Izquierda 5, loma, 50. Derecha 5, 30. Izquierda 4, larga, loma, 70. ¡Buah! Vale. Derecha 5, se cierra. Pues si se cierra, vamos con cuidado. Derecha 5, 70. Ojo, me voy largo. 30. Izquierda 4, larga. Derecha 3, Javi, derecha 3. Derecha 5. Izquierda 5, 30. Derecha 4. Izquierda 5, por dentro. Loma, 100. Izquierda 4, 50. Derecha 5, 30. Izquierda 5. Derecha 5. Loma, 100. Derecha 4, meta. Bueno, pues estamos terminado. También un tramo no sencillo, porque son muchas enlazadas, son curvas muy rápidas. Y ya digo, lo peor de estos tramos es que si tocas el interior, la nieve que se acumula en los lados, te hace trompear, ¿no? Entonces, bueno, mientras consigamos salvar esas cosas, ¿no? Y no meternos ahí en jaleos, vamos bien. De hecho, he mejorado... No, sí, me he quedado un... Joder, casi igual el tiempo. 4.02.65, 4.02.50, mi mejor tiempo ahí. Así que prácticamente cargado. Vamos a por el segundo, que es, en este caso, Kuadonbara, ¿vale? Kuadonbara. También creo que es de Finlandia. En D-Rally pasa igual, los bordes no los puedes ni tocar. Bueno, pues imagino. Yo ya digo, no entiendo mucho de rallies, es mi primera aventura en esto.
Y ya te digo, me llevé una sorpresa, ¿no? Porque decía, ostras, narices, es que aquí no puedes. ¿Cómo se llama? ¿Kwadombara o Kaiwara? Bueno, no lo estoy ni pronunciando. Kwadombara. Eso. Vale, Kwadombara, que tiene que estar por aquí. Aquí abajo. Poco a poco, Javi. Sí. Ya digo, mi objetivo no es ir rápido. Mi objetivo es acabar, pasármelo bien sobre todo y listo. Y el de hoy no me parece complicado. El que me parece más complicado es el directo que voy a hacer mañana, que es en el Rally de Asturias del Winter Champ de Ironbine. Ahí tengo miedo. ¿No llevas el diseño del equipo? No, llevo el de la DPC. Es que no llevo ni diseño. Simplemente me he puesto, he cogido el diseño, le he cambiado cuatro colores para que se parezca lo de la DPC y listo. O sea, que es que era azul el coche, le he puesto blanco con los detalles en naranja y ya está, sin más. Bueno, desperfectos en reales y vamos a por este tramo. No sé cuánto se tarda en este tramo. De hecho, si me dais un segundo, voy a pausarlo y voy a ver qué tiempo de referencia tiene la gente aquí. Vale, a ver. Vamos a ver. Guadombara. Si yo vengo aquí. No. Aquí. Ya, temporal y result. Este es el 3, ¿no? Pues mira, Juan Carlos Ahumada ha hecho un tiempo de 4.01. ¿Vale? ¿Allí también puedes practicar los tramos o no? ¿O no os los pasan justo antes de empezar? Los tramos los pusieron el martes. Entonces tú tienes desde el martes hasta el domingo para empezar. Es por eso que si os dais cuenta, prácticamente no hay nadie que haya hecho los tiempos, porque van a esperar hasta el último momento para intentar entrenar. Yo he hecho una pasada por cada tramo antes de este directo. Voy a hacer otra pasada con vosotros en directo y me voy al rally directamente. Entonces, ya está. Tampoco voy a darle aquí mucho entreno. Evidentemente, la gente que le echa muchas horas a Richard Barry y tal, pues le echará sus horas y. Y listo, tampoco vengo yo, como digo, quiero conseguir un buen resultado, ¿no? Quiero hacerlo bien, pero sobre todo quiero terminar. Me da igual si será bien, mal, veremos. Bien, mal en cuanto a acabar, ¿sabes? O sea, en cuanto a acabar muy arriba. Yo lo que quiero es acabar el rally y ya está. Derecha 5, 100. Derecha 4, 150. Atención, derecha 4. Vale. Ojo flanco, cuidado aquí. Izquierda 2 en cruce, 200. No sé tirar de freno de mano en la nieve. Izquierda 5, larga, 100. Atención, por izquierda. Izquierda 4. Vale, aquí cuidado con el salto. Cuidado con el salto. Derecha 4, 200. Madre mía, da un miedo ese salto. Ese es el típico salto que ahora le haces bien y luego cuando vengas en la etapa te le comerás. Ojo, Fernando, mucho derecha, 2 en cruce, 400. No, no, es que ya digo, yo lo hago por fan, como digo, por diversión y listo. Evidentemente busco conseguir un buen resultado, pero personal. No busco competir con la gente que lleva aquí tanto tiempo y que le dedica tantas horas. Cuidado. Vale, hay que tener cuidado. La GoPro me la ha llevado. Ojo, Fernando, mucho izquierda 2 en cruce. 100. Izquierda 6, 200. Me gusta más la de PC. Loma por izquierda. Izquierda 5, salta. 100. Derecha 6, 70. Derecha 4, 200. ¿Ves? Este es el problema de irte por la nieve. Si lo rectificas bien y no te metes en ningún hoyo, pues bien. Pero si no. Ojo, Fernando, mucho derecha, 2 en cruce, 70. Izquierda 6, 100. Ojo, derecha 3, loma, 70. Izquierda 5, se cierra por dentro. Izquierda 4, 150. Quería quitar el ratón de la pantalla. Estoy muy pejiguero con eso. Esa nota está mal, porque parece que es una curva más complicada y no lo es. Esta también es complicada porque hay un pequeño salto aquí. Derecha 5, 100. Izquierda 5, larga, 100. Pues voy mejorando. 13 milésimas nada más. Izquierda 4, 70. Derecha 5, loma, 100. Roto. Izquierda 4, larga, 50. Ojo, izquierda 3, 200. Estamos llegando ya al final del tramo. Parte complicada la del final, ¿eh? Hay una horquilla malísima. Izquierda 5,
Vale, y esta engaña, porque ves el vértice ahí, pero realmente el vértice está más tarde, ¿veis? Siempre me lo como, ¿eh? No, no he conseguido pasar ni una vez bien por ahí. Me acuerdo de partes del tramo, sobre todo de las más complicadas, como puedes comprobar. Y aquí más adelante llega una horquilla, ¡buah! Demencial, aquí, justo aquí. La vamos a hacer así sin tirar de mano, porque es que no sé por qué en nieve no lo controlo bien. En asfalto todavía, no sé si es el coche o el tramo en sí, lo que es la superficie, que no lo controlo bien, pero me cuesta una barbaridad. Ojo, frenando mucho derecha, 2 en cruce. Ojo, frenando mucho izquierda, 2 en cruce. 30. Me he quedado ahogado ahí en segunda. Queda 6. Y esta curva engaña que te cagas. Ojo, frenando mucho derecha, 1 para ahí, cierra. Lo he calado. Ya digo, con este coche o en los tramos de nieve no sé tirar de freno a mano. Es que no tengo ni idea. ¿Tú eres piloto de TEN? Sí. Pero no compito prácticamente en nada. Tema setup del coche, ¿cómo va aquí? Esto no está en VRS. No, no, para nada. Aquí te la tienes que jugar. Sin 7 es jodido para ir cómodo. Sí, evidentemente. Pero bueno, que... a pasarlo bien. Entonces somos compañeros, sí, sí, por supuesto. Te sigo, que por ahí por el Dirt Rally le das mucho y he visto que has ganado alguna etapilla y tal. Yo el Dirt Rally le tengo, el 2.0, pero sin los DLCs, y creo que pierde mucho porque prácticamente todas las competiciones te piden los DLCs. Así que no podemos nada. Empieza a tener calor. Empieza a tener calor. En pleno diciembre. Vale, el siguiente tramo, este es el, como digo yo, Kaiwara. Kaiwabaraba. Si es que, en fin, los nombres y tal. Vale. Pues vamos a buscarle. Este también es de Finlandia. Y es este. Este son 4.31. Como veis, los tramos no son muy largos. Entonces, elegimos el Subaru, que aunque ahí por el Forfiesta es el Subaru, ¿vale? Y nada, vamos para adelante. Y a ver qué tal este. Este no le recuerdo así, a bote pronto. Qué bonita la skin de la DPC, por favor. Con el número 15, ¿eh? Siempre el 15. 2, 1, vamos. Salimos. Ojo, izquierda 3, 30. Está abierto, la vi. Izquierda 6, 50. Derecha 5, larga. Izquierda 5, 150. Ojo, frenando mucho derecha, 2 en cruce. Izquierda me paso, 5, me paso, 30. Me paso, me paso, me paso, me paso, me paso. Uf. Por medio, no para. Centro, loma, bien. Ojo, derecha 3, 70. Ojo, izquierda 3, 100. Ojo, izquierda 3, derecha 5. Ojo, izquierda 3, larga. Lo que tiene meterse ahí. Ojo, derecha. Dispara el coche una barbaridad. A veces lo agradeces porque va muy fuerte y dices, ¡buah! Pero otras veces, muy lento aquí. Derecha 5, ojo, izquierda 3, 30. Derecha 5, se cierra. Ah, tenía que haber seguido girando. Izquierda 4. Derecha 4. Loma. Muy mal, ¿eh? Derecha 4, izquierda 4, se cierra, 50. Muy largo. Salta, 150. Derecha 4, izquierda 5, 50. Mira, 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 mira lo que os decía. Buah, me acaba de salvar la... ¿Ves? Por eso digo que muchas veces lo agradece. Porque a veces te salva. Derecha 5, ojo, derecha 3. La había liado y gracias a tocar la nieve la he salvado. Derecha 5, 30. Izquierda 5, loma, 50. Izquierda 5, loma, larga, 50. Muy cómodo en este tramo. Y no lo estoy haciendo mal porque estoy mejorando mi récord personal, pero aún así. Izquierda 5, 150. Izquierda 4, larga, 70. Por izquierda. No lo conozco, como veis, voy dubitativo en todas las curvas. Izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, 150.
Hay que ir con fe. Derecha 4, 70. Izquierda 6, salta, 50. Derecha 6, 50. Derecha 5, larga. Izquierda 6. Derecha 5, 50. Salta, ojo, flotando mucho izquierda, bueno, vaya, cierra, por derecha, por dentro, loma. Izquierda 6, 50, derecha 4, 50, derecha 4, larga, 70. Derecha 4, 70. Un poco más cómodo ahora, ahora que hablo me voy a ir largo. Derecha, por dentro, loma, ojo, izquierda 3. Derecha 4, 70. Izquierda 3 por las rocas, no por la curva. Ojo, izquierda 3, 70. Izquierda 4, 50. Izquierda 5, 70. Derecha 5, por dentro, salta. Ojo, derecha 3, larga, 70. No lo cale, Javi. Tengo que pisar el embrague porque si no lo clava. Y ojo, ojo, frenando mucho, derecha 1, pa, ya cierra, 30, ojo, izquierda 3. Qué mal se me dan las horquillas en la nieve, de verdad. Derecha 5, izquierda 5, larga, 70. Lo paso fatal, es que no sé cómo tomarlas, no sé cómo hacerlo. Loma, ojo, derecha 3, 70. No me he metido la nieve para pararlo. Izquierda 4, 100. Este tramo no le. No le tengo muy fresco, eh. Derecha 4, larga, 30. Izquierda 5, ojo, derecha 3. Meta. Bueno, meta. Se acabó. Bueno, pues hecho lo que sería el cuarto tramo, si no me equivoco. Y ahora vamos a por los tres últimos. Además. Los tres últimos, los dos últimos en especial creo que son cortísimos. Vamos a ver qué toca ahora. Ahora toca Shikakama. Este es largo. Este recuerdo que era largo. Shakedown, Shikakama. Es que no recuerdo ni de qué. Ah, pues mira, está aquí. A ver. Quiero ver el tiempo referencia que tengo aquí en Shikakama. Para ver cómo de largo es. Uf, 6 minutos, es largo, Vale, ya recuerdo cuál es. Al ver que es largo, ya recuerdo cuál es. Vale, pues comenzar tramo, que hora es, las 10:30. Por fiesta, el. Pero no el. No el Forfiesta, es el Subaru, lo único que no sé por qué el juego no me actualiza los nombres. Vamos para allá. Este es largo. Este tramo es largo, largo. 3, 2, 1, vamos. Allá vamos. Queda 5, queda 6, 150. Derecha 5, 30, izquierda 5, por dentro, loma, 50, izquierda 5, 30, izquierda 5, 30, ojo, derecha 3, 50, derecha 5, 50, derecha 5, izquierda 5, 30, izquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 5, se cierra, 30. Izquierda 5, derecha 5, 70. Derecha 5, izquierda 4, 50. Izquierda 4, 30. Izquierda 4, derecha 4. Te atropello, tú quédate, 50. Tú quédate. Derecha 5, 50, salta, 70, izquierda 5, derecha 4, larga, izquierda 4, larga, 50, izquierda 4, 30, derecha 5, no lo pierdas, 5, bien, larga, 300, vamos, Izquierda 4, 70.
derecha 5, larga 70. Izquierda 5, 70. Derecha 5. Izquierda 5. Derecha 5. Izquierda 6. Izquierda 4, 30. Izquierda 4. Punto de perderlo. Derecha 5. Se cierra. 50. Izquierda 5. Derecha 5. 70. Derecha 5, larga, 50. Derecha 5, larga, 50. Derecha 5. Izquierda 5, 70. Izquierda 5, larga, 70. Izquierda 5, larga, 100. Izquierda 5, derecha 4, larga, 30. La verdad que lo estoy disfrutando, ¿eh? Habrá que verlo cuando hagamos el rally y qué tal, pero lo estoy disfrutando que te cagas. Izquierda 5, derecha 4, derecha 5, izquierda 4, izquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 5, izquierda 5, se cierra, derecha 4, larga, 150. Derecha 5, izquierda 5, 50. Loma. No me largo. Lo paro. Derecha 5, larga, 50. Derecha 4, izquierda 5, 50. Derecha 5, 50. He tocado la nieve y es lo que tiene. Larga, 70. Derecha 5, 50. Derecha 5, 50. Derecha 5. Izquierda 5, 30. Por derecha, loma, 30. Izquierda 5, larga. Derecha 6. Izquierda 5, larga, 150. Bueno, lo hemos salvado. Izquierda 6, larga, 30. Derecha 6, 50. Derecha 5, izquierda 5, derecha 5, 30, izquierda 5, larga, 30, derecha 4, 150, derecha 5, izquierda 5, 70, izquierda 5, 30, ojo, derecha 3, 50, derecha 5, 50. Estamos llegando ya al final. Derecha 5, 30. Derecha 6, 100. Derecha 4, izquierda 5, izquierda 4. Derecha 5, 50. Loma, 70. Izquierda 5, ojo, derecha 3, 30. Izquierda 4. Derecha 4, 70. Loma, 30. Izquierda 5, 200. No me acordaba de ese punto del tramo. No sé, ha salido bien, pues porque tiene que salir bien. Derecha 5, izquierda 5, se cierra. Ha salido bien, pues porque tiene que salir bien. Derecha 5, 30. Vaya salto tú. Derecha 4, 100. Esas ahora salen bien. Luego, cuando esté en el rally real, cuando esté marcando crono, me la pegaré. Derecha 6. Tira recto, no lo pierdas. Vale. 6-11. Creo que he mejorado bastante, además. He mejorado mi mejor tiempo ahí. Creo. Ahora lo vemos, pero diría que sí, bastante, además. Ah, pues 4 segunditos. Bueno, 3 y pico. No está mal. ¿Qué pasa, Paulinchi? Sí, sí, estoy corriendo yo, estoy conduciendo yo, sí. Ahora no lo estoy comentando. Estoy comentando lo que hago yo, no lo que hacéis vosotros en pista. Vale, pues este es el tramo más largo. Ahora ya vienen dos que son súper, súper cortos. De hecho, vamos a Shakedown.
y vamos a buscar los que nos toca, ¿vale? Porque el último es Mitterbach, de verdad, es cortísimo. Y de hecho creo que está de aquí, mírale. Este es cortísimo, 1 minuto 34, pero es complicado de la leche. Lo vais a ver, porque es que te la puedes pegar en cualquier momento. O sea, 1 minuto 34 de tramo, ¿vale? Pero para mí es el más... El que tienes que ir con más cuidado de todos, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. Izquierda 5. Ojo, frenando mucho, derecha 2 en cruce. Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K, larga. Es el más complicado. Es que a partir de aquí todo es a fondo prácticamente. Bueno, aquí hay una frenada fuerte hacia derechas. Que hay que frenar muy fuerte. Ojo, derecha 3. Y meterte un poco al interior porque te escupe hacia afuera. Aquí si lo cuadras bien el coche puedes hacerla a fondo prácticamente, salvando los árboles. Y esto igual, a fondo prácticamente. Derecha 5, larga. Uy, la piedra esa. Muy abierto, muy abierto, muy abierto. Me he tenido que levantar. Hay que ir más por dentro. Ojo, izquierda 3. Y se frena fuerte. Siempre me salgo ahí. Y el codo de izquierda es complicado. Coges bien el interior y al salir con mucho cuidado al gas. Punto crítico. Vas a fondo. Tienes una curva 4 a derechas que engaña una barbaridad. Hay que frenar cuando te dice. Cuando te lo dice, hay que frenar y tirarte. Si no, te vas a los árboles esos. Ojo, izquierda 3. Puente. Derecha 5. Izquierda 5. Y ya estamos llegando al final. Esto es muy rápido. Derecha 5. Larga. Por medio. Meta. Bueno, no pasa nada. Me he llevado a los pobres hombres. Qué bonita la skin. ¡Ya está! Ya habríamos terminado. Uy, acá el coche. Ya habríamos terminado con eso. 1.36. Pero, de verdad, es el más rápido y el tramo más rápido. Y hay que tener un cuidado que te cagas. Y ahora ya por último nos queda el que para mí, yo siempre digo, el circuito. Que no es un circuito. Pero me refiero, que no es un tramo punto A, punto B, sino que tienes que hacer el típico este que van los dos a la vez. Es que no sé cómo se llama. Y bueno, el tramo se llama Karlstad, creo, si no me equivoco. Así que vamos a volver. Shakedown, y hay que buscarle. Ese sí que, creo que era Suecia. Puede ser que sea Suecia. Suecia, Suecia, Reino Unido, tal, 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 Eslovaquia, Spain. Suecia, Karlstad, ¿vale? También es cortito, creo que es un minuto y pico, no más. Y vamos a hacerle. Además creo que aquí, al menos me mete de noche, no sé luego cómo estará configurado en el servidor. Y es complicado, tiene un par de curvas jodidas. Y aparte que seguro que la gente tira fenómeno, yo no, porque no tengo ni idea. Uno, vamos. Sigue. Pero hay que tener mucho cuidado porque es muy estrecho, ¿eh? Ojo, izquierda 3, ras, 70. Esto es lo que yo llamo circuito, ¿eh? En el rally. Para mí esto no es punto A, punto B. Zona ancha, dices, ¿sabes? Y ahora aquí con mucho cuidado. Por medio, se estrecha, por fuera, puente, por dentro, salta. Intentamos no morder. Salto fuerte. Y a izquierdas. Muy larga. Izquierda 5, larga. Izquierda 4, larga. 100. Esta es la última curva del primer carril, por así decirlo. Izquierda 5, no morder. 30, zona ancha. Y ahora vamos al segundo carril. Hemos empezado desde el derecho, ahora vamos al izquierdo. Por izquierda, no morder. Hay que frenar fuerte. Larga, bien. Y aún así me voy largo. No morder, por dentro. Ojo, izquierda 3. Se estrecha, no morder, 50. Siempre me pasa lo mismo, doy mucho gas ahí. Por medio, salta, 30, izquierda 5. Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K. No morder, 30, no morder, por dentro. Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K. Se cierra, izquierda 4, larga. Izquierda 5, larga, 70. Izquierda 4, larga, 70. Ahí te puedes comer el pico 5, ese del, zona ancha, 100. Del pilar. Y aquí al dar gas, mucho cuidado en irte ahí. 1.35, no está mal. Pues bueno, esto sería el rally.
Esto que habéis visto es el rally. No sé cuánto tiempo llevamos de directo. 50 minutos. Pues ahora ya, a partir de aquí, bueno, vamos a ir a... a acabarlo, a que nos reinicie directamente. Ah, ya está. Entonces, a partir de ahora y aquí empieza lo bueno. Ya se acabó las pijotadas esta de entrenar. Ya vamos a lo bueno. Entonces, como estoy nervioso, lo primero que voy a hacer es intentar que esto no esté tan caluroso, porque estoy de verdad sudando. Y lo segundo es ir a hacer un pit stop, porque si no me da a mí que no hago todos los tramos. Así que ahora vengo, un segundito. Wow, venga. Pues ya se acabó lo que se daba. Voy a ver. Darme un segundito porque tengo que hacerme con la contraseña de esto. ¿Dónde tengo la contraseña? Darme un segundito. Ponemos esto así. Gracias por el follow, Paulichi. Vamos a buscar la contraseña. La tengo. ¡Anda, la borré! Muy listo yo. Bueno. Voy a ver. La borré. Soy así de tonto. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿Y cómo puedo hacer yo ahora para conseguir ese...? Bueno, voy a intentar escribir a los chicos de Rally Online por Twitter, a ver si me la pasan. Bueno, pues a ver si conseguimos que me la pasen, porque vaya cagadón. Ahora estoy sin clave y sin la posibilidad de entrar. Así que nada, en fin. A ver si conseguimos la clave. Si no, esto es un fail que te cagas. Es que recuerdo que me pasaron la clave. Gracias, Yago. Me pasaron la clave por ¿cómo se dice? Por correo. Pero tuve que resetear el correo y borrar toda la bandeja de entrada y demás, porque me estaba dando problemas y pues lo he perdido. He perdido la clave, así que a ver si me la pasan. También tengo el Discord. Vale, mira, me la acaban de compartir. Voy a darle las gracias. Bueno, los chicos de Únicos, todos por aquí pasándose. Vamos a empezar el rally justo ahora. Vale. Voy a volver a mirarla porque se me ha olvidado. Vale. Pues venga, vamos a ello, chicos. Se acabaron las tonterías. Ya. Siempre en tropa, sí. Los chicos de Únicos ahí súper unidos, siempre ellos. Únicos. Venga, ¿cómo es este rally? Hardcore, han participado ya 4, así que tendremos tiempo de referencia. Sin más, chicos, vamos para adentro. Le damos a Rally Online, dificultad hardcore y con contraseña. A ver si me dais suerte, chicos, si se me da bien. Hay que buscar pues el servidor de los chicos de DRS. ¿No me sale? ¿Dónde está?
Chicos, no me sale el rally. ¡Oh! A ver, vamos a ver de nuevo. Rally de nieve, grupo A, hardcore, con contraseña. ¿Qué estoy haciendo mal? Rally online. Vamos a poner todos. Ah, vale, que he puesto sin password, narices. Si es que soy tonto. Vale, ahora tiene que estar por aquí, mírale. Vale, y la contraseña era esta. Voy a buscarla, chicos. Me la acaban de enviar, tío, y la acabo de poner mal. Estoy retrasado, de verdad. Ay, ay, esa es. En fin, se ha quedado pillado. No me fastidies. Vale, Subaru impresa. Vamos a ir con setup por defecto. Gomas de nieve. Y a empezar, primer tramo con mucha calma porque es de los complicados, ¿vale? Entonces, vamos a recoger el teclado. Vamos a ponernos los guantes. Y vamos a ver qué tal se nos da. Empezamos el rally, ¿eh? Todo lo que hemos hecho hasta ahora era entrenamiento. Todo muy bien, todo muy tal. Pero ya se acabó el entrenamiento. Aquí ya es fuego real. Espero no liarla y sobre todo pasármelo bien. Espero pasármelo bien, así que voy a beber un poquito de agua. Estoy muy nervioso, ¿eh? Y a ver qué tal se nos da. Venga, comenzamos tramo, chicos. A ver qué tal. Si estoy callado, ya sabéis que me tengo que concentrar. Me voy a quitar los auriculares. Cargar. Y vamos para allá. Con el Subaru. Primer rally de Richard Barrally para mí. 3, 2, 1, vamos. Derecha 5, 300. Vamos, ¿eh? Ojo, izquierda 3, 100. Izquierda 4, 100. Ojo, ojo, frenando mucho derecha, mosca. 300. Vamos, Izquierda 4, 100. Ojo, derecha 3, 100. Ojo, izquierda 3, 300. Vamos, Qué mal. Salta. Qué mal, he entrado 5, ahí, joder. 30, izquierda 5, 300. Vamos, Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda, bueno, vaya, cierra. Izquierda, 4, 70. Sabía yo que la iba a liar ahí. No te creo. ¿Ha dicho que nos hemos cargado la caja? ¿Ha dicho que nos hemos cargado la caja? No te creo. Me estoy poniendo muy nervioso, chicos. No está bien, ¿no? Ojo, frenando mucho, izquierda, bueno, vaya, cierra. Va, Javi. Ojo, frenando mucho, izquierda, bueno, vaya, cierra. Izquierda, 4. Buah, he perdido una barbaridad. 23 segundos. Izquierda, 5. Buah, a ver si podemos remontar, 4, chicos. 100. Qué rabia. Sabía yo que le iba a liar ahí en esa horquilla. Está bien el coche. Me ha asustado con eso de nos cargamos la caja. ¡Bah! Venga, va, no pasa nada. Frenando mucho, izquierda, 2K. Derecha, 4. Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda, 2K. 50. Derecha 5. Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. 150. Derecha 5. Ojo, izquierda 3. Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. 100. Me voy largo. El árbol. Vale. He recordado segundos ahí. Ojo, derecha 3. Ah, qué cagada, Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. 50. Derecha 4. 150. Ojo, frenando mucho izquierdo sin cruce. 150. Ojo, ojo, frenando mucho izquierdo. Bueno, vaya, cierra. 50. Derecha 4. Salta. Ojo, izquierda 3. Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. Uy, en la roca, madre mía. Me la estoy jugando mucho. Izquierda 4. 100. Derecha 5. Por dentro. Derecha 4. 100. Ojo, derecha 3, 70.
¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho hacia 2K! ¡Derecha 4! ¡Meta! Buah, he remontado al final. ¡Ah! ¡Qué rabia, chicos! ¡Qué rabia! Porque... ¡joder! Es empezar con una cagada bestial. Pero bueno, a ver si podemos remontar un poco. ¡Ah! Es que he perdido una barbaridad. Fijaros, 2.38 era mi mejor tiempo. 2.38, ¿eh? Y he hecho 3. O sea, he perdido 22 segundos. A ver cuánto he hecho el mejor aquí, en esta etapa. ¡Ah! ¡Qué rabia, chicos! De verdad. El mejor tiempo era 2.43. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal! No estoy muy lejos de la cabeza, cierto es. Son 17 segundos, si no me equivoco. Es decir, se puede recuperar dentro de lo que cabe. ¡Ah! Pero empezamos mal. Empezamos mal. Estamos a 16,7 de la cabeza. Así que vamos a intentar ir con más calma. La hemos liado en este primer tramo. Por suerte... bueno, vamos a poner aquí comentarios, evidentemente. Vamos a poner... cagada en la primera horquilla que me hace perder más o menos 20 segundos. En fin, es lo que hay. Ponemos ese comentario. Y a ver ahora. El coche no parecía dañado. Tampoco le he pegado un golpe. Entonces no debería de estarlo. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto, que está en realista y puede pasar. Bueno, tengo el capó un poco levantado, ¿eh? Venga, vamos a por el segundo tramo. 3, 2, 1, vamos. A ver si podemos recuperar un poco. Izquierda 5, derecha 5, larga. Izquierda 4, 30. Derecha 5, 50. Izquierda 4, 50. Derecha 5, 50. Izquierda 4, derecha 5, se cierra. Izquierda 5, 50. Izquierda 5, derecha 5, 50. Derecha 4, 30. Derecha 5. Izquierda 4, 50. Izquierda 5. Derecha 5, 50. Derecha 6, 50. Izquierda 5, larga, 50. Por derecha, por dentro, salta, 70. Derecha 6, por fuera. Oh, vaya salto. 100. Esos saltos me dan un miedo. Izquierda 5, 30. Derecha 4. Derecha 5. Vale, estoy a un segundo del mejor tiempo en el primer... en la primera división, en el primer split. No va mal el tramo. Derecha 5, izquierda 5, 200. Derecha 5, 50. Izquierda 5, se cierra. Derecha 5, 30. Izquierda 5, 50. Izquierda 5, se cierra. Ojo, derecha 3, larga. Esta curva se me da fatal. Izquierda 5, loma. Izquierda 4. Derecha 5, 30. Derecha 4, 30. Derecha 5, 50. Derecha 5. Ahí me pasó antes entrenando lo mismo. Loma, 70. Derecha 5. Izquierda 5, 50. Izquierda 5. Derecha 5, 30. Izquierda 5. Derecha 4, 70. Derecha 4, 30. Izquierda 5, 30. Derecha 5, 50. Derecha 5. Izquierda 5, 50. Derecha 5, izquierda 5, 30. Derecha 5, 70. Derecha 5, vale, bueno. 70. Cagadilla, 5, pero lo salvamos. Loma,
loma, 30, izquierda 5, loma, 50, derecha 5, 30, izquierda 4, larga, loma, 70, derecha 5, se cierra, izquierda 5, 30, derecha 5, 70, ojo derecha 3, 30, izquierda 4, larga, 30, derecha 5, izquierda 5, 30, derecha 4, izquierda 5, por dentro, loma, 100, izquierda 4, 50, derecha 5, 30, izquierda 5, derecha 5, loma, 100, derecha 4, meta. Bueno, pues quedamos cuarto, se quedaba 7 segundos de la cabeza. Mal, porque iba bien, realmente. Si no hubiese perdido esa cagada, esa pequeña cagada que he hecho, quizás lo hubiese hecho bastante bien. Pero bueno, veremos, ¿no? En el global he hecho 4.05. Mi mejor tiempo ha sido aquí 4.02. Es decir, tampoco he perdido una barbaridad, pero sí que podía haber mejorado ese tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay. 3.57 ha hecho Juan Carlos. Mira, yo soy el segundo en este tramo, ¿eh? Yo soy el segundo en este tramo, 4.05. He perdido 7 segundos con el primero. Bueno, no está mal, ¿eh? Quedar segundo después de la pequeña liada esa. Y en la general... Ah, no. Estos son los resultados provisionales del tramo. Y en la general me sitúo cuarto a 24 de la cabeza. Vale, no está mal, no está mal. Este tramo vamos a poner... Ah, mira, podemos arreglar cosas. Vale, pues vamos a arreglar carrocería. Vamos a arreglar todo, yo creo. Bueno, tenemos 90 minutazos. Para arreglar, arreglamos todo, reparar y continuar. Y ahora vamos a poner tramo decente que nos permite coger confianza. ¿Vale? Vamos a decir un tramo decente, la verdad. Y ahora vamos a por el tercer tramo. 5,7 con más de nieve, como siempre, y... Comenzamos el tramo. Vale, este es el que en el inicio tiene esa horquilla. Bueno, esa horquilla. Ese codo a izquierdas que hay que intentar controlar de la mejor manera. Y a ver qué tal, chicos. Uf, muchas ganas de hacerlo bien, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Vamos! Derecha 5, 100. Derecha 4, 150. Atención, derecha 4, roto. Ojo, frenando mucho izquierda 2 en cruce. 200. Podría haber sido mejor, pero también peor, así que bien. Izquierda 5, larga, 100. Atención, el salto. Por izquierda, izquierda 4, salta. Derecha 4, 200. Izquierda 5, por dentro, 100. Ojo, frenando mucho, derecha 2 en cruce, 400. Vale, bien. No está mal, no está nada mal el inicio. Por medio. Aquí quiero ir con cuidado, que antes casi la lío entrenando. Izquierda 4, larga, 100. Derecha 4, por dentro, 70. Ojo, frenando mucho, izquierda 2 en cruce, 100. Bueno, el mejor en el primer split por tan solo 4 milésimas. No está mal. Izquierda 5, loma por izquierda. Izquierda 5, salta, 100. Derecha 6, 70. Derecha 4, 200. Derecha 5, si te enganchas. 100. Derecha 4, 30, 100. Ofrando mucho, derecha 2 en cruce, 70. Izquierda 6, 100. Ojo, derecha 3, loma, 70. Izquierda 5, se cierra, por dentro. Izquierda 4, 150. Derecha 5, 200. Derecha 6, 100. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Ojo,
abajo, izquierda 3. Salta. Loma. 50. Derecha 5. 100. Izquierda 5. Larga. 100. Vale, cinco, le he metido 2 segundos a Juan Carlos 70, 100, con el segundo 4, split. 70, derecha 5, loma, 100, roto, izquierda 4, larga, 50, ojo, izquierda 3, 200. Derecha 5, loma, 200. Izquierda 5, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, se cierra, salta, posible, 100. Mucho izquierda 2 en cruce, 70, derecha 6, 70, derecha 4, 70, izquierda 5, loma, 100, derecha 4, salta, porque ya complicada, atención, ojo, ojo, frenando mucho izquierda 1, para allá, cierra, se estrecha, izquierda 4, 50, derecha 4, se cierra, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, ojo, frenando mucho, izquierda 2 en cruce, larga, 50, derecha 5, 70, ojo, frenando mucho, derecha 2 en cruce, ojo, frenando mucho, izquierda 2 en cruce, 30, izquierda 6, y ojo, ojo, frenando mucho, derecha 1, pa' ella, cierra, chica, meta. Es que... Vale, vale, le he metido 11 segundos a Juan Carlos. Es que eso es la general y siempre me equivoco. Vale, en el tramo creo que he ganado el tramo. Creo que este tramo le he ganado. Sinceramente. Habrá que ver los resultados momentáneamente, ¿no? Como se dice, provisionalmente, porque falta mucha gente por pasar por aquí. Pero creo que este tramo ha sido especialmente bueno y creo que lo he ganado. De momento, con los pilotos que hay, he sido el más rápido. De hecho, he hecho mi mejor tiempo, 3.56, tenía hecho 3.50, muy, muy bien. Recuperando todo lo que hemos perdido en el primer tramo, que nos va a lastrar mucho, evidentemente. Pero muy bien, sí, he ganado el tramo por 11 segundos, muy, muy contento, Este tramo me ha gustado mucho y creo que lo he hecho muy bien. Estoy muy contento, de verdad, con este tramo, o sea, es que me ha salido perfecto. Así que creo que podría mejorar muy pocas cosas de este tramo. Evidentemente con un setup un poco mejor, sí, pero muy, muy bueno este tramo. Así que bien, ganándole, para mí esto es algo positivo. Vale que hay poca gente que ha hecho el tramo y que falta mucha gente por venir, incluso los cocos. Pero narices, llegar aquí y ganar al menos provisionalmente un tramo para mí es bestial. Vale, a ver, en la general me sitúo segundo a 13 segundos de Juan Carlos. Bien, recortándole tiempo. Estábamos a 24 antes en la cuarta posición y ahora estamos a 13 en la segunda. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Vale, pues vamos a por el último tramo. Tramo... Por mi parte, perfecto, voy a poner. Tramo. Por mi parte, perfecto. Toma, contentísimo. Voy a poner una carita así. Vale, siguiente tramo. Caiuabara. Estamos ya en el ecuador del rally. Me lo estoy pasando muy bien. Hemos tenido una cagada enorme en el primer tramo. Una mini cagada en el segundo y un tramo perfecto en el tercero. Así que, cabeza, que lo estamos haciendo bien, que lo estamos pasando bien y a llegar hasta el final. Vamos a ello. No recuerdo muy bien este tramo, así a primeras. Queda 5, 150. Ojo, frenando mucho, derecha 2 en cruce. Izquierda 5, 30. Por medio, por dentro. Loma, 100. Ojo, derecha 3, 70. Sí, según llego a las curvas, recuerdo, pero... Ojo, izquierda 3, 100. No me acuerdo mucho de este tramo. Eso que le hemos entrenado antes, pero... Ojo, izquierda 3. Derecha 5. Ojo, izquierda 3. Larga. Ojo, derecha 3. Larga. Izquierda 5. 50. Derecha 5. Ojo, izquierda 3. 30. No la líes.
derecha 5, se cierra, izquierda 4, derecha 4, loma, derecha 4, izquierda 4, se cierra, 50. Salta, voy a ver si salió mejor ahí. Derecha 4, izquierda 5, 50. Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K. Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K. 30. Derecha 5. Ojo, derecha 3. Izquierda 4, 50. Derecha 5, 30. Muy bien, el primer, la primera división, ¿eh? Loma, 50. Izquierda 5. Loma, larga, 50. Izquierda 6. Derecha 5, larga, 30. Izquierda 5, 150. No la pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. No vuelques, no, no te creo. Izquierda 4, larga. Con lo bien que íbamos. Por izquierda. Vale, vale, seguimos. Tenemos área de servicio justo después. Así que podemos arreglar. Y creo que no ha sido muy grave, ¿eh? Derecha 5, izquierda 5, 150. No ha sido muy grave, así que venga. Y el coche está bien, al menos yo lo noto bien. 4, 70. Hemos tenido mucha suerte, ¿eh? De no quedarnos boca abajo. Aunque bueno, podemos pedir ayuda, pero perderíamos mucho tiempo, evidentemente. Derecha 6, 150. Derecha 5, larga. Izquierda 6. Derecha 5, 50. Salta, ojo, ojo, frenando mucho izquierda, bueno, vaya, cierra, por derecha, por dentro, loma, izquierda 6, 50, derecha 4, 50, derecha 4, larga, 70, derecha 4, 70, por derecha, por dentro, loma, ojo, izquierda 3, derecha 4, 70. Las piedras. Ojo, izquierda 3, 70. Bueno, cuatro, bien, tenemos a un segundo 50, a José Miguel del Río. Y vengo perdiendo solo 2 segundos con mi récord, del tramo. Pese a todo. Derecha 5, por dentro, salta. Ojo, derecha 3, larga, 70. ¡Buah! Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 1, paella, cierra, 30, ojo, izquierda 3, derecha 5, izquierda 5, larga, 70, izquierda 6, por dentro, loma, ojo, derecha 3, 70, izquierda 4, bien, derecha 5, 30, derecha 6, 50. Derecha 4, larga, 30. Izquierda 5, ojo, derecha 3. Meta. Pues he ganado, He ganado este tramo también, creo. Los he salvado, pero vamos, Miguel, no sabes cuánto, Ha sido un tramo muy bueno también, pese a la cafrada esa que he salido. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia, qué rabia! Pero ha sido un buen tramo, Incluso, fíjate, mi mejor tiempo ha sido 4.31 y he hecho 4.32. Y he perdido una barbaridad con esa... Se podría decir vuelta de campana, casi. Bueno, vuelta de campana no, pero bueno. He ganado el tramo, de nuevo, por 7 segundos. ¡Ojo! ¡Juan Carlos fuera! Juan Carlos Ahumada se queda fuera del rally, Pues esto es buenísimo. No me alegro por mi parte, por la parte que me toca, obviamente... Una pena para Juan Carlos. Pues vamos a ver cómo estamos en la general. 15 segundos por delante de José Miguel del Río. Hay que gestionar esto. Lo estoy haciendo bien. He tenido 2 cagadas de AUPA, pero las hemos salvado. Así que contento. Reparaciones, evidentemente. Parabrisas. Bueno, tenemos, podemos... Diste la vuelta a la table. Badum-tis. Vale. Pues 44 minutos de reparaciones. Menos mal que tenemos aquí... 90, en el... ¿Cómo se área de servicio? 90 minutos de reparaciones. Porque si no, estaríamos bastante mal.
pequeño error como que casi acaba en tragedia, coma, punto. Pese a todo, hacemos un buen tramo, coma, y salvamos los muebles. Bien, ¿no? Bien, bien. Vale, este es el tramo más largo. Muy, muy concentrado en este y no cagarla ni tener daños porque vamos muy jodidos al final, ¿eh? Este es el tramo más largo, hay que tener mucho cuidado aquí. Por cierto, me ha llegado un WhatsApp. Vale. Son de grupos de WhatsApp, así que, ¡buah! Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. En la quinta etapa, en el quinto tramo. Estamos haciendo bien, ¿eh? Estamos líderes de momento. Luego cambiará mucho esto con los resultados finales, pero bueno. 1, vamos. Izquierda 5, izquierda 6, 150. Derecha 5, 30. Izquierda 5, por dentro. Loma 50. Izquierda 5, 30. Izquierda 5, 30. Ojo, derecha 3, 50. Derecha 5, 50. Qué largo, qué largo. Lo salgo. Izquierda 5, 30. Izquierda 4, 30. Izquierda 4. Derecha 5. Se cierra. 30. Izquierda 5. Derecha 5. 70. Derecha 5. Buen inicio, eh. Izquierda 4, 50. Buen inicio para mí, evidentemente. Alguno izquierda dirá. 4, 30. Bueno, Javi, yo voy mucho mejor. Izquierda 4. Derecha 4, larga, 50. Esta era larga, esta era larga. Aguantamos un poco en el interior y damos paso ahora. Salta, 70. Izquierda 5, derecha 4, larga. Izquierda 4, larga, 50. No la líes. Nos salvamos. Izquierda 4, 30, derecha 5, izquierda 5, larga, 300. Vamos, eh. Estoy llenando esto de mini Fs. Me la estoy jugando a que haya una F de verdad. Izquierda 4, 70. Derecha 5, larga, 70. Izquierda 5, 70. Derecha 5, izquierda 5, derecha 5, izquierda 6, izquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 5, se cierra, 50. Pierde un poco con José Miguel del Río en el primer split, pero bien. Nada, 26 milésimas, ¿eh? Vamos muy bien en el tramo, pese a que pierdo 3 segundos con mi mejor tiempo. Derecha 5, izquierda 5, 70, izquierda 5, larga, 70, izquierda 5, larga, 100, izquierda 5, derecha 4, larga, 30, derecha 5, 50. Por medio, por dentro, loma, 70, izquierda 5, derecha 4, derecha 5, izquierda 4, izquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 5, izquierda 5, se cierra, derecha 4, larga, 150. Buah, qué bien. Me siento muy cómodo, eh. Loma. Izquierda 6, larga, 30. Derecha 5, larga, 50. Derecha 4, izquierda 5, 50. Derecha 5, 50. Izquierda 6, larga, 70. Derecha 5, 50.
Derecha 5, 50. Derecha 5, izquierda 5, 30. Por derecha, loma, 30. Izquierda 5, larga. Derecha 6. Izquierda 5, larga. No. 150. Pues semi F, eh. Me cago en la leche, tío. Dirección bien, pero tortazo gordo, eh. Derecha 6, 50. Tengo más vidas que un gato, tío. Izquierda 5, derecha 5, 30. Izquierda 5, larga, 30. Derecha 4, 150. Sí, sí, va muy bien, pero he metido la rueda donde no debía, Miguel. No, pero bien, bien, joder. Después de todos de los tortazos que estoy teniendo, puedo dar gracias de no haber acabado ya, ¿eh? Derecha 5, 50. Derecha 5, 30. Derecha 6, 100. Derecha 4, izquierda 5. Izquierda 4. Derecha 5, 50. Loma, 70. Izquierda 5, ojo, derecha 3, 30. Izquierda 4. Derecha 4, 70. Loma, 30. Izquierda 5, 200. Este era el salto ese. Bien. Vaya trompazo que tenemos en el cristal. Y aún así, seguimos. Es que no me lo creo. O sea, estoy contento porque pese a todo voy bien y no me he matado todavía. Viendo lo que me ha pasado, ¿eh? Derecha 5, larga. Izquierda 5. Derecha 6. Meta. Y quedo primero y le meto 5 segundos a José Miguel del Río. En fin, estoy teniendo mucha suerte. Aparte de que, o sea, voy bien y sin arriesgar demasiado a veces cometo errores, pero estoy teniendo una suerte tremenda. O sea, tengo más vidas que un gato. La sensación que me da es que tengo más... ¡Ay, va! Ahora que me di cuenta. Tenía puesto eso así y estabais perdiendo los laterales. Bueno, da igual. Para los últimos dos tramos, pues lo veréis entero. No pasa nada. Me acabo de dar cuenta ahora. Vosotros seguro que no os habéis dado ni cuenta. Bueno, pues 5 segundos que le meto a José Miguel del Río, pese al tortazo. Y quedan los dos últimos tramos que hay que ir a asegurar. Son tramos complicados. Vamos a poner de nuevo. Toma. Otro tortazo. XD. Pero tengo más vidas que un gato. Toma. Seguimos vivos y a buen ritmo. Perfecto. No puedo reparar. Son 2,7 kilómetros ahora este tramo. Es jodido, pero voy a intentar ir con mucho cuidado. Voy a ir con mucho, mucho cuidado. 3, 2, 1. ¡Vamos! Izquierda 5. Ojo, frenando mucho, derecha 2 en cruce. Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2. K, larga. Derecha 5, izquierda 5, larga. Ojo, derecha 3. Izquierda 4. Derecha 5, larga. Que no, que tengo más vidas que un gato. Que tengo más vidas que un gato. Que hoy no me mato. Ojo, izquierda 3. Ojo, frenando mucho. Y seguimos. Y seguimos. Madre mía, entrenando nunca me ha pasado esto. Esto es de lo cagado que voy, eh. Puente.
derecha 5, izquierda 5, izquierda 5, se estrecha, derecha 5, larga, por medio, meta. Y le he metido 41 segundos a José Miguel, yo creo. En el total, pero no, no en el tramo, ¿eh? Estoy teniendo mucha suerte. Estoy teniendo mucha, mucha suerte. ¡Uf! He perdido 5 segundos, ¿eh? Con mi mejor tiempo ahí. Gano el tramo metiéndole 11 segundos a Rubén Quilis. No, 11 no, 9. Y en la general, un minuto con 2 sobre José Miguel del Río. Lo estoy haciendo muy bien y estoy teniendo una suerte también tremenda. Buen tramo. Con un pequeño susto. Toma. Estoy disfrutando. Estoy disfrutando mucho. Vale, pues último tramo. 1,9, es facilito, pero voy a intentar ir con mucha calma. Fijaros cómo tengo la luna. La de atrás también está un poco tocada, pero bueno. 3, 2, 1, vamos. Sigue. Ojo, izquierda 3. Ras, 70. Izquierda 4, zona ancha. No morder. Se cierra por medio, se estrecha por fuera, puente por dentro, salta, se cierra mucho, izquierda 5, larga, izquierda 4, larga, 100, izquierda 4, no morder, izquierda 5, no morder, 30, zona ancha. Por izquierda, no morder, izquierda 4, larga, 100. No morder, por dentro, ojo, izquierda 3. Se estrecha, no morder, 50. Por medio, salta, 30, izquierda 5, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K. No morder, 30, no morder, por dentro, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K. Se cierra. Izquierda 4, larga. Izquierda 5, larga, 70. Izquierda 4, larga, 70. Izquierda 5, zona ancha, 100. Terminamos. Vamos. Ojo, izquierda 3, larga. Bien, bien, narices, bien. Muy bien. Muy bien, narices. Sí, señor. Vamos. Lo terminamos y además creo que con un buen nivel, pese a las dos, tres cagadas, que por suerte han sido sustos, muy contento, ¿eh? O sea, muy, muy, muy contento. Le he metido 10 segundos a Juanjo Tarín en este tramo y 1,15 en la general. Primero, a falta de que lleguen los demás, evidentemente. Pero narices, para ser mi primer rally. O sea, es que es la primera vez que corro un rally. Termino mi primera experiencia en un rally y en RBR. En competición. Competición. Petición. Online. Muy, muy contento. Has terminado el rally. Bueno, pues ya está, chicos. ¡Guau! Hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido bastante. Conectamos aquí con esta pantalla y directamente vamos a ver los resultados.
como veis en los resultados finales. 1 minuto 15 a José Miguel del Río. No sé en cuántos tramos he ganado. Aquí hemos perdido una barbaridad. Este tramo ha sido el peor con diferencia, el que más tiempo he perdido. Fácilmente aquí podía haberlo ganado también. Mira, José Miguel del Río pone un comentario. No me dejó participar con el score. Ah, vale, ha ido con el... Pues joder. Si ya había disputado con... Había entrenado con un coche y tal. Bueno, bien. El segundo tramo quedó segundo a 12 segundos de Juan Carlos. Una pena, Juan Carlos, que lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Una pena. Estaba haciendo realmente bien y al final... ¡Buah! ¡Qué pena! El tercer tramo le gano yo. Ah, no. También quedó segundo. ¿También quedó segundo en el tercero? Ah, no, no, no. El tercer tramo le gano. El segundo. He quedado segundo. El tercer tramo le gano. El cuarto tramo también le gano. El quinto tramo también le gano. He ganado menos los dos primeros todos los tramos de momento. Vuelvo a decir... De momento, que esto todo puede cambiar y puede darse la vuelta a la tortilla, evidentemente, cuando pasen los demás. De hecho, si miramos Watch Tour, ahora mismo no hay nadie. Evidentemente, es algo como que estoy haciendo yo el rally, pero como veis ya salen los comentarios que estoy haciendo. Termino mi primera experiencia, todos los comentarios y demás. Pues chicos, vuelvo a decir, muy muy contento. 7 pilotos han iniciado esto. Han acabado 5 y yo he quedado primero. Así que muy, muy contento. Muy buenas, Cuba. Llegas ya justo cuando acabo. Te has perdido algunos sustos curiosos en mi primer rally, en Richard Bar Rally. Y bueno, en general, nunca había corrido un rally. Es la primera vez. Pero bueno, buen resultado. Al final, muy, muy buen resultado. Quedando primero, de momento, vuelvo a decir, provisional. Esto hasta el domingo está abierto y hay que esperar a ver qué ocurre. Pero de momento, primeros. Y dos pilotos que han acabado fuera. Juan Carlos Ahumada, que se hubiese llevado el rally. Llevo un rato viéndote. Ah, bueno, bien. Juan Carlos Ahumada, que como digo, era el mejor. Era mucho mejor que yo. De hecho, en los primeros tramos iba muy, muy fuerte. Pero ha acabado fuera en el cuarto tramo. Y Gil Fernando, que se ha estrellado en el sexto tramo. Y sí, Cuba. Una pena los errores, pero muy contento. Porque pese a ellos... teníamos más vidas que un gato y hemos solucionado la papeleta, hemos ido para adelante, no ha sido muy grave todo y hemos conseguido acabar el rally, que era lo que yo quería. Bueno, pues vamos a poner un poco de musiquita. Vamos a ver si puedo abrir el Spotify aquí a mi izquierda y ponemos alguna cancioncilla, ¿no? A ver, ¿dónde tengo Spotify? Así, ponemos una cancioncilla de fondo y nos vamos a ir despidiendo, chicos. La verdad que muchísimas gracias a los que os habéis pasado y habéis visto el directo. Antes de irnos, no os vayáis muy lejos, porque mañana tenemos esto. Mañana tenemos Rally de Asturias, del campeonato de Ironbine. Cuarto rally de la temporada para ellos. Es en el Winter Champs que organiza Iron. Y bueno, esto es lo que vamos a tener por delante, chicos. Rally Asturias. Como veis, los tres primeros tramos son los mismos que el 4, el 5 y el 6. La única diferencia es que en el primer tramo será seco, el segundo tramo será húmedo y a partir del tercer tramo todo es mojado, con lluvia, ¿no? Entonces en el primer tramo elegiremos intermedios. Sufrimos mucho, ¿no? Sufrimos mucho en el primer tramo porque es seco y iremos con intermedios. Pero bueno, luego lo compensaremos en el segundo tramo y en el tercero tendremos que ir con mucho cuidado, porque no la jugamos, evidentemente. Y luego todo mojado. En fin, veis que las distancias del rally son grandes. Son 7,2 kilómetros prácticamente de media. 8 kilómetros de media cada rally. Y habrá que ir con mucho cuidado. Es con el... Yo estoy en la Copa Junior y voy con el Ford Fiesta MK8, el R2. Y bueno, veremos. Este es más complicado. Aquí hay que ir con mucho cuidado. No valen los errores que he tenido en el DRS, no valen porque acabo fuera, así que hay que tener mucho cuidado mañana. Pero bueno, primera toma de contacto muy contento y sin más, me voy muy contento, sin más. Es que de verdad, no me esperaba para nada haber hecho un resultado tan bueno pese a todo y nada, lo dicho, mañana volveremos, no sé cuándo conectaré, ¿vale? No sé si será pronto, si será tarde, a lo mejor después de comer, no lo sé, lo iré avisando por Twitter. Pero en fin, me lo he pasado muy bien, chicos. Muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí por el chat, pasándoos un ratillo y comentando y todas esas cosillas. Y nada, si queréis pasar mañana un rato, pues ya sabéis que
que podéis venir aquí y vemos qué tal acabamos en ese Rally de Asturias. Sin más, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana y nada, muchas gracias por haber estado. Chao, chao.